no olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita y es esta bolsita de Navidad. Fui a la tienda de segunda y tenían un montón de bolsitas. Van a estar viendo varios videos de estos porque compré, no sé, yo creo que como unas 7. Encontré muchísimas bolsitas y todas son de... así de Navidad, cosas de esferas navideñas. Y pues siempre que las encuentro, ya sé que cada año me gusta comprar esos bolsitos porque colecciono las esferas, algo otra las vendo y así en mi tienda. Así que bueno, encontré varias y me las traje. Y traigo guantes porque esto estoy viendo que suelta mucho brillo y me voy a barrer la mano de brillo y no queremos eso. Así que parece que traigo guantes. Pero bueno, esta la compré en la tienda Thrift City y me costó $2.99. Y pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué nos sale en esta bolsita, que se ve que viene llenísima de cosas. Vamos a ver qué viene. Creo que por $3 creo que va a valer la pena porque sé que trae mucho, pero todavía falta ver qué trae. Porque luego a veces traen muchas cosas, pero pues ahora sí que murerita. Entonces pues vamos a ver si valió la pena. Y bueno, lo primero que viene es esto. ¡Oh, my goodness! ¡Vean eso! Es una tacita miniatura de Pinocchio. Esta está genial. Ya con esta me doy por satisfecha. Creo que ya vale los $3. Está bien bonita. Vean eso, está chiquita. This is super cute. Y vean bien, es original de Disney. Viene Pinocchio y viene el Jiminy Cricket. El grillo, su conciencia. Viene también una esferita de estas de madera de una campanita. Viene otra campanita que viene acá de esto. ¿Sí? Otra campanita. Es más como de esas que venden en el dólar y así. Ay, vean, viene un conejito. Este lo voy a arreglar porque vean cómo viene pintado. Pero creo que este tiene solución. Este lo podemos pintar y creo que va a quedar súper bonito. Pero vean, es un conejito de madera y está pintado como navideño. Así que creo que voy a seguir con ese estilo y lo voy a pintar navideño cuando decida hacerlo. Y pues eso lo estaremos haciendo pronto en el canal, espero. Está bonito, no, ese ni tenía idea que venía aquí. Ay, vean, bien, ese también. A lo mejor podemos hacer los dos en el mismo video. Díganme qué les parecería eso. Porque vean, este es un hombrecito de nieve, es una esfera. Pero está súper mal pintado también. Hicieron un muy buen intento, pero creo que podemos mejorarlo. Así que bueno, estos podrían servir para un video de restauración de tienda de segunda. Así que déjenme saber si quieren que hagamos eso en video. Y viene este, que este es otra esferita pequeña. Estos me encantan porque esos yo los utilizo como miniaturas para mi casita de Barbie. Tengo una casa miniatura. Y me gusta utilizarla para dioramas y ese tipo de cosas. Estas esferitas pequeñas. Shadow boxes y así. Entonces, bueno, este está muy padre. Es un angelito como en una sleigh. No estoy segura cómo se dice sleigh en español. Y vean esta. Viene una del Grinch. Oh, this is super cool. Y vean, realmente trae llantas y realmente la podemos caminar. Y vean, es del Grinch. Dice Grinch Who Stole Christmas. Y no dice nada, o sea, no de que prenda o alguna cosa así. Creo que no, creo que nada más como un carrito. Pero es una esfera y vean qué bonita está. Trae todos los regalos cuando se robó. Vean su cara de maldado, de malvado. Le robé todos los juguetes. Grinch regresa a los juguetes. Y bueno, viene otro de Grinch por lo que veo. Vamos a ver este que es. Oh, ya quebré algo. Ah, no, ya venía quebrado. Bueno, venía esto, pero eso ya venía quebrado. Así que bueno, no. No importa. Viene este que también es de Grinch. Uy, vean, viene la cara del Grinch. Creo que ahí alcanzan a ver. No quiero enfocar la cámara, pero vamos a intentarlo. Es que sí va a ser difícil para que enfoque la cámara. Pero creo que se alcanzan a ver. So, esta viene la casita, dice The Grinch Who Stole Christmas. Y pues viene, es la casita. Y viene el Grinch adentro de aquí. Entonces está muy padre. Vamos a intentar de nuevo. Tan, 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 tan. Es como un paisaje, pero a ver. Está el Grinch. Está muy padre, me gustaría que lo pudieran ver, pero creo que sí fue difícil en esta ocasión que lo vieran. Creo que hace mucho intenté eso y sí se pudo, en esta ocasión fue bastante difícil. Y también viene una esfera de Mickey. Ay, esta va a estar perfecto
para mi casita de Barbie. ¡Vean esto! Es una esfera miniatura. Está súper chiquita. Pero está bien bonito. Vean, es un Mickey Mouse. Oh, this is super cute. Este definitivamente lo voy a poner en mi casita de Barbie. Oh, ¿saben que también puedo hacer un collar con esto? Wow, tengo varias ideas con este. Pero bueno, a ver qué se me ocurre que hago. Pero creo que para mi casita de Barbie va a estar muy padre. Viene también otra campanita de estas. Esta viene quebrada de acá. Y viene este. Ya no hay brillo. Pero vean, viene Max. Ese es el... la esfera de Grinch. Y este viene siendo el perro de... el perro Max. Y ya ven que le pone esos cuernitos para que parezca un reno. Pero es Max, el perro del Grinch. Y este pues es así como si fuera un trompo. ¡Está padre! Este me gusta Max. Y viene esta. Ay, esta también la quiero para la casita de Barbie. Todo quiero para la casita de Barbie. Pero vean, esta viene siendo... De hecho, en la casita de Barbie tengo uno de estos, pero no es navideño. Entonces estaría perfecto para la temporada de Navidad ponérselo. Creo que estaría padrísimo. Así que déjenme saber si les gustaría ver la casa decorada. Creo que sí lo voy a hacer, pero... pues ustedes díganme si quieren o no quieren. Porque el año pasado lo hice y les gustó el video. Pero si quieren que lo haga otra vez, a ver qué se me ocurre este año, cómo decorarla, pues déjenme saber en los comentarios. Y yo con mucho gusto. Pero por lo pronto creo que esta la voy a poner ahí. Nada más que tengo que pintarla, porque si no me gusta cómo está pintada de acá. Esto creo que también lo podría pintar verdecito, no sé. Pero esta está linda. Y esta es una... también es otra esfera. Oh, ahí les dije, pero es una esfera, pero la podemos poner como si fuera un reloj. Y bueno, esta es una casita de pájaros. Vean, está el pajarito acá adentro y está otro acá afuera. Es una esferita. Y esta es otra esfera, pero se viene siendo como una wreath, como una coronita navideña. Y es hecha así como que hecha a mano, vean. Son como puras bolitas así, pero se ve linda. Viene un Santa. Viene otro Santa. Ay, vean, este es el Santa Claus de CVS de 1993. Este está padre. Oh, wow. This is very cool. Santa Claus de CVS. Viene esto que está medio creepy porque viene una niña ahí. Pero bueno, vamos a taparla porque no sabemos quién es. Pero sí, viene eso. Y viene también este que es un Snoopy. Este está bien bonito. Y aquí dice UFC made in China, creo, sí. Este está bien bonito también, vean, es un Snoopy, es una esfera también. Este Snoopy nunca me había salido. Tengo uno que es el Woodstock, el pajarito, y ese nunca me había salido, entonces es que padre. Ay, vean, me salió otro de estos, es igual. Ah, no, este es diferente. Vean, es muy parecido a la casa, de hecho, es como que igual, pero de diferente color. Vamos a ver esta aquí en la tradente, porque esta traía el Grinch. Esta trae... esta trae como una chimenea. No sé si alcancen a ver, pero vean, esta trae como una chimenea. Es nada más como una sala, pero no trae personaje adentro. Es nada más como una sala. Pero bueno, vienen dos de esos. Y creo que esto, eso, eso... y el Max son del mismo set. Porque acá dice 4 de 5. Este dice... este dice 4 de 5 también. Este dice 1 de 5. Y este dice... es que si no lo veo porque el color está como que... ah, 4 de 5. ¿Quién sabe? Entonces no entiendo. Ya no entendí. Tengo que checar porque la verdad no estoy segura. Y... ¡ay, vean este! ¡Qué bonito! Este viene siendo... dice... que dice aquí... ay, casi no se le ve... no sé, es como de un tren. Dice Disney... Big, ¿qué dice? No, casi no se le ve. Pero este también es como para ver. Pero este realmente no se ve absolutamente nada. Vean, este no trae nada adentro. Pero bueno, no sé si ese se le... no sé por qué no traiga dibujo. Está raro porque normalmente trae un dibujo dentro y este no trae dibujo dentro. Pero es una como un trenecito con el Winnie Pooh. Very cute.
viene un trenecito. Ah, vean, estos se pueden quitar y se pueden poner por separado o se pueden juntar y se usan así. Pero vean, es un trenecito y les trae un árbol, les trae un osito. Y pueden ser utilizados como pues, para ponerse así o pueden colgarse en el árbol. Esos están bonitos. No sé de dónde saldrían esos, pero están lindos. Viene este pedazo de... no sé. una pedacería y viene una campanita azul. Viene un cubito. Está bonito. Ah, ese cubito creo que es de este porque vean. Sí, vean, este está nada más despegado. O sea, este como... este va así. ¿Cómo se llama este? ¿Arlequín? ¿O payasito? Creo que es un payasito. Pero sí, va sentado aquí arriba, entonces nada más de pegarlo. Está bonito, me gustó ese. Ahí vean, viene otro de estos, o vienen dos de estos. Vienen dos de esos del Grinch y vienen dos casitas. Pero lo raro de las casas es que son diferentes colores. Ah, no, pero de antes también eran diferentes, o no, no tan raro. Y bueno, viene este que viene siendo una esfera, y esto al parecer alguien la hizo, alguien la pintó. Este... esto, no, eso no sé de qué será, una pedacería de algo. Viene este que supongo que era como de algún nacimiento porque traía una estrella acá arriba. So, este como que iba en algo. Y a ver, viene una, este que dice Feliz Navidad y luego viene una un angelito. Y estos no los voy a sacar porque como podrán ver son las que están aventando todo el brillo. Entonces no quiero embarrarme toda. Pero sí, esas son como unas bolitas para decorar. Esas no sé si las voy a tirar o las voy a utilizar. Si las utilizo tendría que sellarlas con algo para que no sigan tirando brillo. Pero son como bolitas como de... no sé, son como de palo, no sé cómo escribirles, como de straw, ni qué sería. Pero bueno, creo que esta bolsita valió la pena. Por $2.99 creo que sí valió la pena. En esta ocasión creo que mi favorito sería... bueno, este definitivamente... pero también me gustó mucho este. Y me gustó mucho el conejito este. El conejito también fue de mis favoritos. A pesar de que está mal pintado, creo que tiene mucho potencial. Y me encanta que tiene como que las dos orejitas y todo. Está padre, no sé, me gustó. Vamos a ver qué tal me queda, porque sí lo pienso pintar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.